La viola es muchas veces la gran desconocida de los instrumentos de la orquesta. La razón tiene un familiar cercano muy, muy famoso, el violín. Aquí tenemos un violín y una viola. A primera vista pueden ver su más obvia diferencia, el tamaño. Sin embargo, esta diferencia, ambos pertenecen a la familia de las cuerdas frotadas, que producen su sonido mediante cuerdas que, al ser frotadas por un arco, vibran. Hay otros instrumentos de cuerda que no necesitan un arco, ya que sus cuerdas son directamente pulsadas por dedos, uñetas, plectros, etc. A raíz de la diferencia de tamaño de estos dos instrumentos, se desprenden diferencias sonoras. Por ejemplo, el violín produce notas más agudas que la viola. Y la viola produce notas más graves que el violín. Pero hay diferencias más profundas. Si desde el violín construyéramos una proporción exacta del tamaño que debería tener una viola para lograr las notas que logra, la viola sería de un tamaño mucho mayor. Sería gigante, no se podría tocar. La solución fue un instrumento con proporciones alteradas. Como resultado, tenemos un instrumento que puede tocar las notas necesarias, pero con un timbre completamente diferente al brillante y extrovertido sonido del violín. El sonido de la viola es oscuro, íntimo, reflexivo, lúgubre y melancólico. Las cuerdas tardan más en reaccionar al arco, es un sonido que se mueve más lento. Por todo esto, y como suele pasar en la pugna entre extrovertidos e introvertidos, el violín dominó las melodías durante siglos. A pesar de ello, durante esos siglos de relevo, siempre hubo compositores que regalaron al mundo hermosa música para viola, entregándole el papel de solista. Así ocurre, por ejemplo, en el barroco, en el clasicismo, en el romanticismo, es sabido que Mozart amaba la viola, Dvorak tocaba viola, Beethoven también, cuya viola sigue sonando hasta nuestros días. Pero no fue hasta el siglo XX en que la viola tomó un papel más preponderante en la historia de la música. ¿Qué fue lo que cambió? El siglo XX fue un periodo marcado por los contrastes, tan fascinante como aterrador. Junto a avances tecnológicos como el automóvil, la aviación, la fotografía y el cine, tuvieron lugar las mayores crisis económicas, revoluciones y dos guerras mundiales de nuestra historia. En este escenario agitado, cambiante y dinámico, los artistas también quisieron romper con el pasado y se rebelaron contra el arte oficial y académico que había imperado hasta entonces. Se declararon contra toda autoridad y buscaron nuevas formas de expresión y representación del mundo que les tocaba vivir. Cada grupo de vanguardia tuvo una actitud particular frente al momento histórico que estaban viviendo, y eso los diferenció. Hubo quienes manifestaron su absoluta fe en el progreso, la tecnología y el avance científico. Pero para otros artistas, quizá más introvertidos y reflexivos, la razón y el pensamiento científico que habían estado al servicio de la industria bélica, culminando con el desarrollo de la bomba atómica, eran los principales responsables del horror de la guerra y del dolor y el sufrimiento humanos que muchos habían experimentado de cerca. Ellos quisieron dar cuenta de un mundo sin sentido, un mundo absurdo, resquebrajado y oscuro. Y así fue. La viola comenzó a tener más y más participación solista. Cada vez son más los compositores que dedican frases a ella. William Galton, Paul Hindemith, Thank you.
Béla Bartók. Y más recientemente, Alfred Schnittke. Y así muchos más. Sofía Agubaidulina, Christoph Penderevsky, Rebecca Clark, Cecil Forsyth, Astor Piazzolla, Juan Orrego Salas, Rolf Vaughan Williams, Vadim Borisovsky, Walter Pinston, Ernest Bloch, Benjamin Britten, Georg Bowen, Frank Bridge, Georg Widman. Así es, el concierto para viola de Georg Widman incluye un grito del solista. Esto es porque los compositores buscan ir más y más allá de la música. Sin más, en 2005 el tajistaní Benjamin Yuyupov estrenó su Viola Tango Rock Concerto, el cual incluye una sección que podríamos decir es seria, romántica, una sección rock, con batería, bajo, guitarras y, por supuesto, luces. Y hacia el final, un tango, el cual debe ser bailado por el solista. Este 2020, el compositor polaco Krzysztof Penderevsky dejó este mundo. No sin antes regalarnos muchas obras maestras, entre ellas un concierto para viola. Estrenado hace 35 años, en medio de la Guerra Fría, y con un muro de Berlín aún en pie, bien muestra la identidad de la viola. Un instrumento que busca caminos por senderos que quizá aún no existen. Thank you.